tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor, por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo la gloria. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Sin embargo, para muchos católicos
se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión, y se olvidan de lo esencial. Otros católicos viven la santidad solo esta semana y después continúan pecando, continúan con sus vicios y se olvidan de Dios. Como buenos católicos, esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión de la pasión y muerte de Jesús y tener a Dios en primer lugar. Debemos orar, arrepentirnos de nuestros pecados y asistir al sacramento de la penitencia para lograr la metanoia. Es decir, tener una transformación espiritual y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no solo es recordar con tristeza lo que Jesús padeció, sino entender por qué murió y por qué resucitó. Es un tiempo para celebrar y reflexionar sobre su entrega y muerte por el amor que tuvo hacia nosotros. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Hermanos, Jesús no solo quiere una Semana Santa, Él quiere y anhela de nosotros una vida santa todos los días del año para hacernos cada vez mejores discípulos y mejores misioneros.